cosas. Bueno, Armando, pues como te contaba, que gracias por venir, ¿no? Y por atreverte, ¿no? A hablar de las cosas sinvergüenzas, ¿vale? En este caso, pues hablaremos de paternidad, maternidad. Es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo, pero bueno, yo ahora te dejaré así que te presentes un poco mejor, pero para. Yo contaré cómo te conocí. Eras mi archienemigo. Mi archienemigo, porque bueno, pues tener un hijo es una barbaridad de emociones y de todo, ¿no? Y para la pareja y para todo. Y de repente yo veía que mi mujer me daba pum, 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 y me decía, mira, yo estoy en una comunidad, y como que me quería meter en una comunidad y tal, y La andabas tú ahí, secta. sí, andabas tú ahí detrás. Y en esa comunidad solo se hablaba de todo lo contrario a lo que me gustaba hacer a mí y a lo que yo creía que era correcto y a lo que tal, ¿no? Entonces, gracias a considerarte cariñosamente mi archienemigo, pues fui conociéndote un poco más y fui conociendo la labor que hacéis y todo esto. Y te quiero dar las gracias porque creo que la educación de mi hijo ha sido mucho mejor gracias a que os pusieron a ti y a tu empresa como archienemigos de mis creencias como padre. Así que, Armando, cuéntame un poco tú quién eres de tu viva voz. Bueno, muchas gracias por no sé si por ser el archienemigo, pero es agradable saber, a veces hay gente que como tú, pues me dice, Armando, sé que no lo sabes o nunca te lo he contado, pero en la sombra me has ayudado, ¿no? O sea, sin yo saberlo, hay alguien que me dice de repente, mi crianza o la educación de mi peque ha ido bien o ha ido mejor o la estoy disfrutando gracias a ti o gracias a vuestro equipo. Y eso, jolín, de repente nos lo cuentan, que no lo sabemos o que nos lo imaginamos, pero siempre se agradecen esas palabras. Bueno, pues no sé, presentarme, pues soy Armando, soy enfermero de pediatría, tengo tres hijos de 16, 13 y 9 años, prontito hará 10 años el pequeño. No sé si sé más porque soy enfermero o porque soy padre, pero sí que es verdad que cuando nació el mayor coincidió en la época en la que yo entraba a trabajar como enfermero en pediatría, en el centro de atención primaria, y me vino todo como muy de golpe, ¿no? Digo, ostras, de repente tengo que ayudar a madres y padres en temas de bebés y de repente tengo un bebé yo al que cuidar, ¿no? Me vino un flux ahí súper bestia. Empecé tanto por la profesión como padre, a tratar de informarme lo más que podía. Y me sorprendió mucho darme cuenta de que estábamos dando consejos un poco anticuados, desfasados, fuera de evidencia. Y no solo eso, sino que a través de ese aprendizaje, tanto como profesional como padre, me di cuenta también de que ya había sido como tantos otros hombres, mujeres de nuestra generación, víctima de esos consejos de una crianza que podemos llamar ya autoritaria, ¿no? El exceso de autoridad. Nos intentaron educar como se educaba antes a los perros, ¿no? Nos intentaron domesticar de alguna manera. Entonces, lo que nuestros padres consideraban respeto, en realidad era la mayoría de las veces era miedo. Nos castigaban, nos amenazaban, a veces nos pegaban, la mayor parte del tiempo nos querían y entonces eso hacía un poco de balanza, obviamente, y la mayoría pues decimos, no estoy tan mal, pero no gracias a eso, sino a pesar de eso. Entonces, cuando de repente tengo la oportunidad de hacer un poco de difusión del tema y ayudar a las familias que vienen a mi consulta, pues fue como una súper revolución para mí. Y sentí como esa necesidad de ayudar a la gente y de, oye, yo te doy mi mensaje como lo estoy viendo yo, todo lo que estoy descubriendo y cada familia luego con eso que haga lo que considere oportuno. Empecé a escribir en un blog que aún sigue en pie, que es Bebés y Más. Ahí escribí cerca de 4.000 entradas, casi cada día escribía una entrada brutal. Eso me dio muchas tablas tanto a la hora de escribir como de divulgar, como de aprender, porque para escribir tanto tenía que informarme mucho.
Y cuando ya me cansé un poco de ello, que llevaba, me parece que llevaba 8 o 9 años escribiendo en ese blog, yo ya estaba un poco cansado de escribir. Digo, yo quiero hablar con la gente, porque normalmente tú escribes un blog, recibes los comentarios que más o menos críticos, contestas y tal, pero digo, yo quiero hablar y que la gente me pueda preguntar, quiero hacerlo más grande, ¿no? Entonces, cuando se me ocurrió el proyecto Criar con Sentido Común, en el que son, pues, a través de cursos online y a través de un foro, que es lo que en lo que tu mujer debió de darse de alta y de entrar, pues ahí, pues, era un contacto mucho más cercano y las familias podían hablar conmigo, y a la que yo vi que eso se hacía un poco grande y que yo no daba abasto para responder, ya no solo por tiempo, sino sobre todo por especialización, pues empecé a buscar profesionales que me rodearan y me asistieran un poquito para temas más complejos, ¿no? Al final yo soy enfermero de pediatría, eso es como el médico de cabecera, ¿no? Es una profesión generalista, sé un poquito de todo, pero de nada concreto sé demasiado, ¿no? Entonces, cuando ya eran cosas muy concretas, digo, uy, yo ya no te puedo ayudar. Entonces, por eso somos ahora 18, 19 profesionales y ahí estamos, en Crear con Sentido Común, pues ofreciendo esos cursos que te comento, que hay más de 120, y ese foro en el que las familias nos pueden consultar lo que quieran, cuando quieran, y les ayudamos. Sí, además, ahora quiero entrar en temas polémicos, como ya te dije antes, ¿no? Pero aposta, ¿no? Aposta, Sí, sí. pero porque yo, Armando, yo lo que he visto, o sea, yo nunca me imaginé que ser padre fuera así. Nunca. O sea, y me dices, ¿cómo te lo imaginabas? Yo no sé, pero así no. Claro, O es la sea, pregunta que me venía. ¿Y qué te imaginabas, no? ¿Cuál era lo que así, te... así no. O sea, veía como lo bonito o lo que fuera criar o tal, pero no me imaginaba lo que se podía dar la vuelta a una relación, lo que podía dar la vuelta tu pareja propiamente dicha, lo que podías dar la vuelta tú. O sea, empieza un mundo de miedos, empieza un mundo de no dormir. Claro, y entonces ves que como que está muy polarizado, ¿no? Entonces, pero por muchos sitios, o sea, no es blanco o negro, es que es como blanco, negro, gris, azul, tal, cada uno tiene su color y esto es mi verdad, ¿no? Entonces, yo analizando, decía, vamos a ver, yo tenía dos amigos con niños, bueno, tengo muchos más, pero justo en este caso analizaba estos dos. Y decía, ¿por qué a ellos no les pasa lo que a mí? Primero, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, que no se cuenta. Se cuenta como una versión flower power de lo que es ser padre, ¿no? Y que los trapos sucios se lavan en casa. Pero luego decía, claro, mi hijo duerme con nosotros. Hace un colecho, va a hacer 3 años ahora el día 29, y sigue durmiendo con nosotros. No sabes las veces que he escuchado, eso no lo tenéis que permitir, eso tenéis que, bueno, aguanta. Vale. Pero digo, ¿y este que sí que duerme? Pues duerme la niña en una habitación y ellos se intercambian, ¿no? Entonces dices, claro. No puedo tener el mismo estado de ánimo que él. Yo no duermo ninguna noche. Ellos duermen una noche sí, una noche no, ¿no? Y luego había otros que dormían con el niño fuera de la cuna, o sea, en la cuna, pero con ellos. E igual se turnaban, ¿no? Aunque en realidad se despertaban los dos, pero bueno, uno podía tener más descanso. Entonces yo decía, joder, es la misma situación, pero son tres casos totalmente distintos. Entonces, ¿cómo gestionas tú este paradigma tan distinto de decir, oye, las tres opciones están bien? Porque en realidad las tres opciones están bien. ¿Y cómo eliges la buena, no? Me preguntas, hombre, yo creo que la buena es la que a cada familia le funcione. Al final hay tantas crianzas como familias hay, y si no estamos haciendo daño al peque, no estamos haciendo daño a la pareja, no estamos, entiéndeme, al final cada decisión conlleva una renuncia. No, no, nada es perfecto, ninguna decisión es perfecta. Probablemente tú dices, yo duermo con mi hijo de 3 años y lo disfruto mucho, imagino que la mayoría de las noches lo disfrutas, pues sí que es verdad que habrá días que digas, hostia, si durmiera en su cama, es que yo dormiría mejor, Yo sí. quizá hablaría un ratito con mi pareja, quizá recuperaríamos ratos que no sé ya dónde se han quedado, porque no nos da la vida, no sé, cada decisión tiene una renuncia, pero al final es aquello de, bueno, pero es que ya no somos una pareja, ahora somos una familia de tres, ¿no? Entonces, tenemos que conjugar nuestras decisiones y nuestras vivencias, nuestros días y nuestras noches,
pensando que somos tres. Entonces, si el hecho de que el peque duerma en su habitación y nosotros estemos los dos solos hace que el peque esté llorando, pues, y sufriendo y pasándolo mal, diciendo, es que tengo miedo, pues igual tú dices, hostia, pues no hay necesidad tampoco de que pases miedo porque yo esté bien con mi pareja o porque probablemente no estemos ni cómodos ni ella ni yo. Y entonces, ¿para qué? ¿No? Entonces, vente, anda y duerme con nosotros. Al final es lo que le va bien a cada familia. Y a mí me gustaría pues, poner sostener esa lanza, ¿no? De siempre que los tres, siempre que haya un clima de relativo respeto, ¿no? Hacia los patrones o las necesidades de cada uno de los tres miembros. Claro. Sí, sobre todo, al final me he desviado contándote un poco la historia de la pregunta que te quería hacer inicialmente, pero bueno, a ver, la he retomado. Donde voy es cómo te creas una comunidad que además no es pequeña, porque eran 338.000 seguidores los que tienes tú, que además es accesible, o sea, que no es una cosa como para ricos, o sea, que hay una comunidad que además, si no tengo malentendido, o sea, tienes todos los, bueno, malentendido no porque no se estaba ahí, pero que digo que no sé si todos, o a lo mejor hay alguno extra que esté por fuera, tal, pero creo que tienes acceso a todos esos cursos estando en una comunidad con una membresía, o sea, que al final que es muy accesible, ¿no? Entonces, que si quieres crear de una manera, bueno, como si alguien vibra con lo que tú estás diciendo y tal, que no es una cosa para ricos. Pero fíjate que yo te hablo de tres ejemplos y en los tres ejemplos hay una polaridad, bueno, que igual podríamos entrar en lo de mamar y en todas estas cosas, ¿no? Si dar pecho, no dar pecho, y ves que hay como el que elige una cosa ataca al otro y viceversa, ¿no? Entonces dices, ¿cómo será en una comunidad tan grande, en un mercado tan violento, desde mi punto de vista en este caso, cómo se gestiona eso, tío? ¿Cómo? Bueno, es que digamos que ya el cómo yo me expreso y cómo nos expresamos en el blog, quienes escribimos, los profesionales y tal, yo creo que ya hace un poco de filtro, ¿no? Ya es, mira, esta gente aboga por una crianza respetuosa. ¿Qué quiere decir eso? Pues intentar escucharlo, es lo mismo que te he dicho, intentar escuchar al peque, a ver qué dice. Intentar conjugar eso dentro de una sociedad, la española, en la que los peques son ciudadanos de segunda. Y me da mucha pena decirlo así, pero es que alguien lo tiene que decir y es que es así, es que son ciudadanos de segunda. No se están haciendo políticas que protejan a los peques, no estamos teniendo conciliación para poder cuidarlos. Al final es, ten un hijo, haz lo que puedas, te daremos una ayuda si vemos que hay dinero y si no, pues ya veremos. El permiso se acaba a las 16 semanas, pues ya tú si puedes, cógete las vacaciones que te hayas guardado, el permiso de lactancia. Y yo qué sé, y si quieres cogerte una excedencia o una reducción de jornada, que es habitual, sobre todo lo hacen las mujeres, ahora cada vez hay más hombres que lo hacen, pero eso va en perjuicio de tu salario. Entonces, al final es, ten hijos y búscate la vida. Básicamente en España es así, se protege muy poco a los peques. Se les protege muy poco y además se nos dice, se nos hace creer que lo que nos va a hacer crecer como personas es el trabajo. Que nos vamos a desarrollar, que vamos a ser personas de éxito, que vamos a disfrutar de nuestra individualidad y de ser autónomos y tal, de independencia económica a través del trabajo. Entonces, da la sensación de que lo único que nos hace crecer como personas es trabajar y tener éxito o más éxito o lo que sea, y que criar o cuidar eso, de hecho, no hay más que ver cuánto pagan a las personas que cuidan a otras personas, ¿no? Se paga muy poco, se valora muy poco. Las maestras o las educadoras, las personas que trabajan en una escuela infantil, cobran poquísimo, ¿vale? Y sin embargo, son las personas que tienen a los peques, a las personas más importantes. O sea, la función que tienen es la más importante, es mucho más importante que un profesor doctorado que trabaje en una universidad, ¿vale? Porque estás en la etapa más importante de la vida de esa persona, que son los primeros años, y desde ahí se desarrolla la salud mental y el cómo esa persona afronte el resto de su vida a la hora de relacionarse. Por supuesto, no es, no puedo decir lo que pase ahí te marcará de por vida, ¿no? Tenemos el resto de la vida para solucionar muchas cosas que te pasen, ¿no? Pero es que es muy importante, es que es muy relevante. Nos hacen creer que los peques no son tan importantes y nos siguen haciendo creer que lo importante, como digo, es producir y consumir, ¿vale? Y a los peques nos los dejan ahí un poco perdiditos,
y no sé a qué. Es que yo si voy cogiendo ramas y no sé a qué venía. Pero bueno, básicamente, que son ciudadanos de segunda y que cuando llegan a nuestro. O sea, hacemos de filtro, te decía, porque cuando llegan a nuestro mundo, comunidad, a nuestra tribu de crear con sentido común, al final los profesionales. Contamos que merecen un respeto, que merecen ser escuchados y que no todos necesitan lo mismo, que al final no todos somos iguales. Seguramente tendrás amigos que les encante trabajar en una oficina y otros que digan, yo en una oficina me moriría, yo necesito la calle o no sé, soy una persona de acción. Pues es que a los niños les pasa lo mismo, ¿no? Hay peques que son de estar cerquita de mamá, pegadito a papá y otros que son más cañeros. Hay peques que se tiran 2 años enganchado a la falda de la madre. Hay otros que enseguida se van con cualquiera. Hay peques que necesitan dormir pegados ahí, con la cabeza en el sobaco de tu madre. Y otros que dicen, no, no, ponme en la cuna. Entonces, claro, cuando nosotros decimos, el colecho es positivo, lo que estamos diciendo, para la mayoría de peques el colecho es positivo. Pero cuando una madre me dice, es que no puedo, me meto al niño en la cama y me da patadas y él duerme peor. Y sin embargo, si lo pongo en la cuna, duerme mejor. Claro, si no duermo con el niño, ya no estoy haciendo crianza respetuosa. No, no, uf, algo hemos explicado mal, si lo estás entendiendo así, ¿no? No, la crianza respetuosa es contar con el peque, no tenerlo, como decía, como un ciudadano de segunda, es darle voz y a veces darle voto, porque al final, oye, lo has traído al mundo para intentar cuidarlo, disfrutarlo y que esté bien, ¿no? Y hacerle sentir bien. Claro. Entonces, si tu hijo te está pidiendo dormir solo, ponlo a dormir solo, por Dios. Es que te está pidiendo eso. Tienes el resto del día para. Es que lo echo de menos. Bueno, pues durante el día dale todos los abrazos que quieras, ¿vale? Pero al final es eso: el tema de la teta, el tema del biberón, el tema de portear, no portear. Al final es lo que te vaya mejor siempre que no le hagas daño, claro. Es que mi hijo no quiere estar porteado, mi hijo quiere ir en el cochecito, pues llévalo al cochecito. Mi hijo odia el cochecito. Pues portéalo. Ya, pero es que me duele la espalda. Bueno, pues, no, ¿y qué quieres que te diga yo? ¿Sabes? Pues utiliza otro portadere, hazlo mejor, intenta de otra manera, cógelo en brazos, repártetelo con tu pareja, un rato lo llevo yo, un rato lo llevas tú, que es una etapa muy corta, que es una etapa muy corta de tiempo, que enseguida crecen, enseguida caminan, intenta que no lo pasen mal, intenta que no sufran, ¿vale? Entonces, al final, es lo que te digo, hay tantas crianzas como familias. Y simplemente, si tienes, al final es enarbolar la bandera del vamos a tratarnos todos con respeto y vamos a tratar a ustedes como a personas, con sus derechos que tienen, ¿eh? Pero es lo que te digo, nos hacen creer o nos lo cuentan de manera que sintamos que son una carga, que mejor si nos los cuidan otras personas y que lo que nos va a hacer felices no es tener hijos ni cuidarlos. Y a mí me da mucha pena, porque al Claro. final. Al final a nosotros nos dejaron muy de lado porque nos consideraban inacabados, o sea, aprender y aprender a hostias, ¿no? La letra con Con sangre sangre. entra. Mejor un cachete a tiempo que no luego lamentar, no sé qué. Había un montón de frases, ¿no? Quien bien te quiere te hará llorar. Había muchas cosas muy, muy chungas en esta época, en nuestra época. Y ahora el problema es que a los que nos criaron de esa manera, tenemos bastantes problemitas de control de emociones, de autoestima, etcétera, etcétera. Y ostras, a veces para poder tú dar a tu peque necesitas tener. No puedes dar lo que no tienes, ¿vale? Y creo que es una oportunidad el hecho de ser padre, ser madre, tener un peque, es una oportunidad brutal para intentar revivir, recordar y quizá trabajar a través de terapia, psicólogo o libros o lo que consideres, o hacer tu propio autoexamen de lo que me hicieron a mí como niño y lo que yo decido o no traspasar a mi hijo, ¿vale? Porque normalmente tú educas como has sido educado, como tú has visto que la gente educa a los niños, ¿no? Es una cuestión de imitación. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ostras, lo que me hacían a mí yo no lo quiero hacer para mi hijo, ¿no? Entonces te tienes que reinventar, porque si no voy a educar como educó mi padre. Mi padre, por ejemplo, llegaba a casa a las 6 de la tarde y todos salíamos corriendo, pero no hacia él, a lo más lejos, porque que viene papá, corre, ¿sabes? Que nos va a echar bronca, que va a decir que no estamos haciendo los deberes, que nos va a gritar, que mamá le va a contar lo que hemos hecho y no sé, no sé cuántos. Nos daba miedo. Y yo dije, yo quiero que cuando yo llegue a casa mis hijos corran, pero que corran hacia mí. Y Claro. papá, hola, que te quiero contar, mira lo que he hecho hoy, mira no sé qué, ven, que te cuento, que jugamos, que no sé qué. Y yo conseguí eso porque es que era lo que quería, yo quiero ser ese padre, ¿vale?
Bueno, todo esto para decirte que sí, que tantas crianzas como familias y que al final creo que la manera de aunarlo todo es esa, es desde un prisma, un punto común de respeto, a partir de ahí conocer cada realidad de cada familia e intentar echarle una mano, teniendo en cuenta, yo por ejemplo, en eso que dices, tengo 300 y pico mil seguidores en Instagram, yo hago posts ahí, pero los posts que yo escribo son totalmente generales, se Claro. recomienda esto. Hay mucha gente que dice, pues a mí esto me va fatal. Digo, pues es posible, es posible. Es que es muy posible que lo que yo digo aquí, que es lo mejor en tu casa, vaya muy mal y no funcione. No lo hagas, por Dios. Yo jamás estoy diciendo, si no haces esto, serás mala madre o mal padre. Yo no hablo de malos padres ni de malas madres. Yo hablo de lo que yo creo que suele ser mejor para la mayoría de peques. Si no te funciona, te va mal, eso te genera distorsión cognitiva, te genera problemas en casa, tu peque lo rechaza, haz otra cosa, busca lo que te vaya mejor a ti, lo que te haga sentir bien. Claro. Es que, pero al final, yo creo que se resume todo en eso, ¿no? En decir, vamos a buscar siempre lo mejor para el chaval, ¿no? O para la chavala y para nosotros, ¿no? Y mientras estemos bien. Pero bueno, lo que te decía, que hay mucha polaridad. Entonces, siguiendo por aquí, por cierto, no sé si hay algún problema de audio. Ahora justo, mira, estaba preparándome por si te pasaba al móvil, pero creo que ahora se está oyendo bien. Entonces, porque te veía como un poco Vale, robótico, ¿vale? Si te vuelvo de robótico, te lo digo y te cambio al móvil. perfecto. Vale. ¿Cómo crees que está ahora mismo la situación de la paternidad en general? O sea, porque yo, por ejemplo, me he sentido de menos en alguna ocasión. Me hablas de padres, hombre. Padre, hombre, sí, paternidad, Vale. padre, hombre. Entonces, ¿es un mito lo de que se les dé más valor a las madres? ¿Es verdad que las madres tienen más valor o nos victimizamos un poco a veces? Incluso te digo, aquí hay veces que me incluyo. Yo sí siento que la figura del padre está un poco infravalorada. ¿Qué opinión tienes tú con esto? Está devaluada. Sí, hemos pasado de un padre que era ausente en la generación anterior. Los padres estaban, había de todo, ¿eh? Obviamente hay gente que dice, no, no, pues mi padre jugaba mucho conmigo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en la mayoría de casos era un padre ausente, pero estaba presente, como sobrevolando. Era el cabeza de familia al final, ¿vale? Y nuestras madres ayudaban a hacer eso posible cuando decían eso de ya verás cuando venga tu padre. Que yo no sé si en tu casa lo hacían, pero en la mía sí. Entonces, claro, era mi padre no está, pero siempre está. Porque mi madre se chiva y se lo va a decir. Entonces, cuando llegaba mi padre, pues nos echaba la bronca de. Y por eso al final le teníamos miedo. A mi madre la respetábamos relativamente poco, porque cuando una madre dice ya verás cuando venga tu padre, lo que está diciendo es yo aquí no tengo autoridad, yo no tengo, yo ni pincho ni corto, quien manda aquí es vuestro padre. Entonces teníamos miedo a nuestro padre, a mi madre un respeto relativo, tampoco es que nos choteáramos de ella, pero también es verdad que a medida que crecíamos ya no le hacíamos mucho caso, ¿no? Entonces era como sin estar nos estaba educando, ¿vale? Porque sabíamos que si hacíamos algo mal nos caía o la bronca o el castigo o un viaje que te pegaba, ¿vale? No, yo no te puedo decir mi padre me pegó mucho, pero cuatro o cinco me llevé bien vendadas. Y yo, ya te digo, yo le tenía mucho miedo a mi padre, ¿vale? Esa figura de padre está totalmente descartada, anticuada, es que iríamos a la cárcel si fuéramos esos padres, iríamos entre comillas, no creo que pasara, ¿eh? Pero que pegarle a un hijo un buen tortón, probablemente si dejamos marca y tal, alguien en el cole o en clase dirá, oye, esto ya no, ¿sabes? Que es que nos pegaban hasta en clase, yo no sé si a ti, pero a mí había profesores que me habían pegado, o sea, era como. He Y si llegado tan. justo a esa línea, justo cuando se acababa, pero sí, una flauta me han partido en la cabeza, sí. Vale, pues pasaba y tú decías, tú llegabas a casa y decías que me han pegado y era pues algo habrás hecho, ¿no? Y ahora, si tú dices, me ha pegado la profesora, se monta un pifostio del copón porque no se pega a la gente, ¿no? Entonces, hemos pasado de ese padre al padre actual que es. Como yo ya no puedo ser ese padre, que sin estar estoy sobrevolando para echar la bronca y tal y cual, soy pues no sé qué tipo de padre tengo que ser. Y entonces es como, ¿dónde está mi autoridad? ¿Y cómo la consigo? ¿Y cómo me hago con ella, ¿no?
Si te fijas, cuando tú vas a comprar libros sobre bebés y sobre paternidad o maternidad, el 90 y pico% son para las mujeres, ¿vale? La madre es la mejor mamá, es no sé qué, tal y cual. Pero es que da la sensación de que seguimos siendo esos hombres que no hace falta preguntar porque yo ya sé llegar, aunque no sepas. Vamos a preguntar, no, no hace falta, que déjame a mí que yo ya sé, ¿vale? Entonces, parece que en la paternidad muchos hombres tenemos todavía eso, ¿no? El de, esto no tiene que ser tan difícil, tú tienes un bebé y lo cuidas y no tiene tanto misterio. No sé qué haces leyendo tanto, no sé qué haces estudiando tanto, para qué te compras tantos libros, para qué preguntas tanto, pues si es que es un bebé y esto sale de toda la vida, porque somos muy así los hombres de, no puede ser tan difícil, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ellas se preparan, se dedican mucho más, que sigue estableciéndose ese rol. O la sociedad lo establece de la mamá es la que cuida, da la sensación de que por ser la que gesta y la que pare, sabe o que han nacido sabiendo eso, y no es verdad, la mayoría están igual que nosotros de perdidos, pero cuando nace el bebé, pues se sienten como, ostras, qué súper responsabilidad. He aprendido algo durante el embarazo y voy a seguir aprendiendo porque es que me siento la persona que cuida al bebé y habitualmente es lo que suele pasar, porque es que. La naturaleza lo establece así, que la madre es la que pasa más tiempo, es la que da teta, es la que el bebé la huele a ella y la reconoce porque es que vengo de dentro, ¿vale? Y entonces nosotros somos como algo así como el invitado para el bebé, ¿vale? Nos aceptan, con C, nos aceptan de manera relativa. ¿Qué quiere decir? A veces te acepto más, a veces te acepto menos, a veces me apetece estar contigo, papá, y a veces no. Y hay momentos en los que no quieren ni vernos, incluso llorar y apártate, que te quites, que mi madre es mi madre. Pero es que funcionan así los bebés. Los bebés se vinculan a una persona, hacen un referente de apego, que es como el más. Y a partir de este pueden vincularse con más personas. Somos el referente secundario, pero es aquello de. Puedo estar con papá, pero si me duele algo, tengo hambre, me hago daño, o tengo miedo, tal y cual, llamaré a mamá. O sea, no te empeñes en intentarlo porque llamaré a mamá. Entonces quedamos ahí como ese segundo plano que dices, ay, qué desagradecido es esto, ¿no? Porque eso, venga, ya voy yo a hacer los papeleos, ya registro el niño no sé dónde, ya voy yo a comprar comida, yo limpio la casa, yo hago no sé qué, ¿no? Y dices, joder, estoy haciendo de todo, pero al final no estoy disfrutando de mi hijo, ¿vale? Claro. Te quedas ahí como ese segundo plano. Y a veces es aquello de, venga, va, voy a intentar algo, va, que voy a bañar al crío, déjamelo, que lo baño y tal, igual, el niño que llora. Tu pareja tiene que tener la suficiente paciencia como para comprender que no lo vas a hacer igual que ella. Que no quiere decir que lo hagamos mal, o sí, pero que estamos aprendiendo también, ¿vale? Y hay parejas en las que se establece un rol un poco chungo en el que ella dice algo como. Es que no lo haces bien, déjame a mí. Es que para qué lo hagas así no lo hagas. Es que no me ayudas nada. Es que no sé cuántos. Y el hombre, déjame, que yo lo hago así. Y entonces empiezan a chocar, ¿no? Y es que para qué lo hagas así no lo hagas. O, pero cómo vas así vestido, cómo te llevas al niño así vestido al parque, que esa ropa yo se la iba a poner mañana, que se la vas a romper, que no sé cuántos. Y tú, que no quieres discutir, cuando lo vuelves a vestir para el parque al día siguiente, pues le dices, oye, que lo voy a vestir. Y ya empiezas, en vez de decir, lo voy a vestir, dices, ¿qué le pongo? ¿Vale? ¿Qué le pongo? Y ella dice, lo que quieras. No, lo que quiera, no, porque si le pongo lo que yo quiera, voy a tener que volverlo a vestir, porque es que con lo que le ponga no te va a gustar. Y es que las mujeres, muchas de ellas, sienten que son responsables incluso cuando el padre está siendo responsable. Es decir, como mi marido baje al niño al parque y vaya vestido, no sé cómo lo ha vestido, la gente va a decir, ¿y ese hombre? ¿Cómo no le ha dicho su mujer que va vestido fatal, ¿vale? Y ella piensa, dice, cuando mi marido baje con el niño, la gente va a pensar que su mujer no ha sido capaz de vestir bien al niño o de decirle, pero ¿cómo no te lo llevas así? ¿Cómo les ha dejado bajar así? Entonces, es seguir perpetuando el machismo que dice que solo las mujeres pueden criar bien o solo las mujeres pueden cuidar bien de un peque. Eso es machismo. ¿Vale? Eso nos lo inventamos los hombres, ¿no? Por aquello de, no, chica, tú eres la que Claro, puede tú. cuidar, yo no puedo, yo tengo que irme a trabajar, lo siento porque yo no sé, ¿vale? Pero esto se ha perpetuado hasta el punto en el que algunas mujeres
lo defienden como es que soy yo la que tengo que hacerlo, soy yo la que sé hacerlo. Entonces tú, cuando te pones, pues nos hacen sentir, no solo las mujeres en general, el mundo, la sociedad, que somos unos inútiles. Por eso cuando ven a un hombre cuidando, criando y haciéndolo normal, que dice, no estoy haciendo nada del otro mundo, estoy cambiándole el pañal, estoy alimentándolo, estoy jugando con él, pues te dicen, joder, qué padrazo, tío. Qué suerte tiene tu mujer, qué padrazo. No sé, o sea, imagínate el referente tan lamentable que eran nuestros padres, que seguramente no daban pie con bola, y lo poco que esperan de nosotros, que a poco que hagas lo que hace cualquier mujer, y cualquier hombre capaz de que adulto funcional, que dice, sé lavar la ropa, sé plancharla, sé poner al niño vestido y le pongo los zapatos del derecho y no del revés y me lo llevo a la calle y va vestido bien, y no pasa frío y no le pasa nada y merienda y cena y no se muere, pues el hecho de que puedas cuidar de un niño sin matarlo, pues es como menudo padrazo, ¿vale? Eso es machismo y además es hacernos sentir que somos unos inútiles por definición, ¿vale? En ese punto estamos. Entonces yo creo que tenemos que intentar romperlo, ¿eh? Y sobre todo los padres más conscientes que queremos estar en la vida de nuestros hijos, que queremos formar parte de ella, que queremos cuidar, que queremos tener esa complicidad con nuestros peques de disfrutar de la vida, de estar en... Hay una frase que me encanta, que la digo muchas veces, que si quieres estar en sus recuerdos, tienes que estar en sus vivencias. Pues al final es eso, es formar parte de sus vidas. Tenemos que reivindicarnos. Y tenemos un papel súper importante. Si todo va como suele ir, los primeros 2 años suelen ser mamá casi, para casi todo. Pero entre el segundo y el tercer año, el niño ya se cansa un poco de la madre y dice, es que mamá ya no me ofrece nada nuevo. Y a ver este hombre que va por casa, que siempre lo veo por aquí, a ver qué me puede ofrecer, que parece buena persona, parece majete, ya está simpático. Y entonces empiezan con papá. Papá, que me voy contigo a trabajar. Papá, que si vas a bajar la basura, yo contigo. Papá, que ¿dónde estás? Me voy al baño, vale, yo contigo. Entonces es como, necesito conocerte a ti, porque a través de ti conocer el resto del mundo, ¿vale? Digamos que mamá y bebé crean un núcleo súper necesario cuando tienen necesidades muy básicas de apego, de alimentación, de dormir, de miedos, etcétera, etcétera. Y a la que dicen, yo esto ya creo que lo tengo interiorizado, ahora necesito empezar a conocer mundo. Entonces dice, papá, ayúdame tú a conocer ese mundo, porque eres tú la persona que me va a hacer de puente. De hecho, no sé si te ha pasado a ti, pero lo cuentan mucho las parejas, ¿no? Si es mamá quien lleva al peque al cole o a la escuela infantil, el niño llora un montón, pero si lo lleva papá, ya no llora tanto. ¿Y cómo es? ¿Cómo es eso? Bueno, porque mamá es como la raíz, como el origen de todo eso, como ese núcleo que tiene ese apego tan bestia, y sin embargo, papá ya le ha separado de mamá cuando se lo lleva a la escuela infantil. Yo ya he hecho el. Soy el puente entre mamá y el resto de la sociedad, ¿vale? Entonces, es súper importante nuestro papel porque tenemos que ser ese puente, tenemos que hacer ese papel de paso de la vida de tu madre, de estar pegado a tu madre, de ese cordón umbilical cortito, a alargarlo para que a través de mí poco a poco vayas conociendo el mundo. Como con nosotros no lo hacían nuestros padres, porque no, en la mayoría de casos era nuestra madre y nuestra madre, nuestro padre, pues estaba por ahí merodeando, pero nunca nos llegábamos a vincular con ellos. Hay muchos hombres hoy en día que no hemos hecho ese cordón más elástico y seguimos enganchados a nuestra madre, ¿vale? Y de ahí vienen los problemas de nuestras mujeres con las suegras, ¿vale? Que estamos. Claro, le quitamos al niño. Claro. Y nuestra suegra, nuestras madres piensan que somos sus niños pequeños todavía. Cuando vas a verla, todavía te dice, hijo, qué mala cara tienes, échate un rato, o ven que te doy de comer, o te pongo la comida, te echo tu comida favorita, y todavía es como, mamá, me estás tratando como, todavía como cuando era un niño. Y cuando apareces tú con tu bebé, ella dice, ¿qué hacen las madres por sus hijos? Sustituirlos, o sea, dame hijo, ya lo hago yo. Nuestras madres siempre hacen eso, dame hijo, no te preocupes, ya lo hago yo, ya te pelo yo la manzana, y tu mamá, sí, ya sé, ya lo sé, cariño, pero yo te la pelo, no te preocupes, que... Vale, pues este es tu hijo, ¿no? Pues dame, ya lo cuido yo. Entonces nos sustituyen a nosotros y entonces empieza la guerra ahí. No era suegra, ¿vale? Es que tu madre me quita el niño, es que tu madre no sé qué, bueno, ya no sé, no sé. No, pero dile algo, pero ¿cómo le voy a decir si es mi madre? ¿No? Es porque estamos ahí tan aferrados, nuestro padre no nos hizo, ven aquí niño, que te saco de los brazos de tu madre y te saco al mundo, y estamos muchos muy aferrados. Y muchas madres muy aferradas muy aferradas a nosotros, ¿vale? Somos como sus niñitos, ¿no? Para que veas lo importante que es nuestro papel,
ahí de decir, no, no, dame, yo te separo de mamá, poco a poco, no tiene por qué, no tiene que ser ni sufriendo ni tiene que ser nada, es que es el niño el que ya nos viene a nosotros. Y vamos a ver el mundo y vamos a disfrutar y vamos a ver la vida de otra manera. Y entonces tienes a dos personas diferentes que me cuidan y me quieren, que juegan conmigo de manera diferente, que me hablan diferente, y a partir de ahí conoceré a otras muchas personas que me van a hablar diferente. Entonces el correcto desarrollo de un niño se establece con cuantas más personas pueda hablar, con cuantos más niños pueda relacionarse, con cuantas más personas tenga alegrías y problemas. O sea, cuanto más se relacione un peque con la gente en general, mejor se va a desarrollar de todas las maneras, porque va a decir, no dicen que la ignorancia se cura viajando, ¿no? Pues viene a ser lo mismo. O sea, conociendo a gente es cuando dices, no sé nada, no sé nada del mundo, no sé nada de nadie. Y te bajan los humos un montón porque de repente dices, y cada persona me puede aportar algo, ¿no? Entonces somos ese puente. Es una figura que está muy devaluada, pero yo creo que hay que darle mucho valor porque hacemos mucho y muy bueno. Y sobre todo por lo que te digo, somos tan capaces como ellas de cuidar. Es que somos adultos funcionales. Sí, es que, a ver, somos de otra forma. Yo aquí te podría abrir 80 melones, ¿no? Porque, por ejemplo, habría uno que podría ser el de, yo me he dado cuenta de mayor, o sea, ya con 35 años, 34, de la importancia de mi padre en mi vida, ¿sabes? Y, a mi padre siempre me ha querido y siempre, pero fíjate, yo he tenido sensación de que no me quería, bueno, pues porque no son cariñosos, no te van, o sea, bueno, yo los besos que le puedo dar a mi hijo, eso yo, en una semana he dado todos los de toda la vida, ¿no? Pero claro, ¿cuándo me doy cuenta yo de la importancia de la figura de mi padre? Cuando me trató problemas psicológicos, ¿no? Entonces dices, ¿eso es echarle la culpa a él? Pues tampoco, pero que al final es amor, ¿no? Es un amor primario. Por otro lado, hablabas de la inutilidad que nos sentíamos, ¿no? Yo sí es verdad que me siento muchas veces muy inútil, pero porque somos de otra manera. Entonces, por ejemplo, yo sé que mi pareja quiere muchas veces que yo me preocupe de lo que ha comido el niño en la guardería, o perdón, en la escuela infantil, que está mejor dicho, y no me preocupo. ¿Por qué? Porque yo sé que come. ¿Sabes? Entonces yo sé que ella ya se ha ocupado, que el niño come, qué necesidad hay de que gaste yo energía en esto, ¿no? Parece una tontería, pero esto es un punto conflictivo, ¿no? Lo de vestirle me ha pasado, lo de eso, lo de que el niño vaya más a ella y encima también que el niño te usa para jugar. Entonces es como poli bueno, poli malo. Entonces encima tú estás asociado o bien a la autoridad de, ¿sabes? O bien al juego, ¿no? Entonces también tu pareja pues se puede sentir de otra manera. Y a todo esto le sumamos encima que tú hablabas antes de machismo y me ha encantado que expresaras esa palabra porque yo también lo pienso igual, pero claro, estamos en una etapa que hay mucha más igualdad que antes, aunque haya mucho por hacer, pero hay mucha más igualdad que antes, claro. Y esta madre que se encarga del niño, que está enraizada a él, que todo tiene más, también tiene que competir en su trabajo, también tiene que dar la cara en su trabajo, también tiene que ascender, también tiene que rendir. Y claro, como decías antes, temporadas largas de inactividad pueden afectar mucho también a la carrera profesional de una persona y claro, y emocional. ¿Cómo, no sé? ¿Cómo crees que puede afectar esto de o sea, ¿conoces alguna fórmula que digas, cómo una mujer puede equilibrar esa parte de mujer trabajadora, mujer exitosa, mujer con un alto cargo, ¿no? O con bastante trabajo fuera y la crianza del niño. Es que esto es muy difícil, esto es súper complejo. Por eso a mí no me Claro, salía ni la pregunta, ¿sabes? esto es pregunta para los políticos. Yo creo que es que el problema de base es que estamos tratando de crear de que la igualdad sea que seamos iguales y no somos iguales, ¿vale? O sea, cuando se dice hay que luchar por la igualdad, yo entiendo que hay que luchar por la igualdad de derechos. Que, no, que ellas no tengan menos derechos que nosotros. Pero creo que habría que luchar por la equidad
las mujeres son madres y nosotros no. Entonces, han intentado igualarnos con los permisos de 16 semanas para cada uno y así las empresas ya, si perjudican, perjudican a los dos por igual. Claro, ese punto de partida es lamentable, porque yo como empresario puedo decir, ya, pero si se va a quedar embarazada otra vez, la que se va a quedar embarazada es ella, no él. Si el niño llaman de la escuela infantil que está mal o del cole, probablemente quien salga sea ella y no él. Entonces yo seguiré no cogiendo a las mujeres, iré cogiendo a los hombres. Por ahí no lo solucionas. Por otro lado, diré, oye, empezaré a preguntar a las mujeres y a los hombres por igual. Y es una pregunta que no debería suceder o que no debería hacerse. Creo que es ilegal incluso hacerla, pero a ti te la plantan ahí y tú decides si respondes o no, ¿no? ¿Vais a tener hijos? ¿Tienes pensado tener hijos? Si como empresario quiero tener a gente que no me vaya a coger bajas, que no vaya a coger un permiso de maternidad, paternidad, etcétera, etcétera, pues intentaré coger a quien me diga, es que yo no quiero tener hijos. Yo tengo perro o gato o no tengo nada y no quiero tener descendencia. Bueno, ¿esto qué conlleva? Que haya cada vez más familias con hijos con menos recursos, porque no encuentran trabajo, porque es que no me quieren contratar porque voy a tener un hijo. Esto es lamentable en una sociedad que se supone avanzada. Todo lo contrario, tenemos que proteger a las familias, que no puede ser que haya niños con que estén en riesgo económico, porque es que ¿qué desarrollo vas a tener si no tengo cómo cuidarte, criarte, alimentarte, nutrirte, vestirte, etcétera? Entonces, hemos empezado la casa por el tejado. Creo que habría que hacer unas políticas muy bestias de concienciación, de poner al niño en el centro, de los cuidados y de la sociedad. De, oye, es que no son el futuro. No es aquello de no te haré caso hasta que tengas 18 años y puedas votar. Porque es que ahora funciona así. Te voy a hacer caso mientras puedas votar. Cuando tenga un voto, oye, ahora me interesa tu voto, ¿vale? Y cuando ya tengas 60 y pico y tal, o dejes de producir y tal, ya no me interesará tanto. Solo me acordaré de ti cada 4 años para decirte que las pensiones no te preocupes, que las tienes aseguradas, vótame a mí, ¿vale? Entonces, claro, funciona así de mal el mundo, funciona al menos la sociedad nuestra, y nos olvidamos de los peques hasta que son más grandes. Y es que no, es que son la raíz de la familia y son el futuro, pero es que son el presente también. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer las mujeres? Es que es muy difícil porque es que no se le da valor. Es que hay un sector del feminismo que está abogando por intentar ser hombres, ¿vale? Es que esto de tener hijos es un atraso, esto de la maternidad es un atraso. Es que a mí me dan miedo muchos discursos porque digo, es que se acabarán gestando a los niños en úteros artificiales por tal de que una mujer no esté 9 meses gestando a un bebé para que pueda competir con el hombre que no da a luz. Entonces, eso es qué mal lo estamos haciendo. Si la mujer siente que tiene que ser igual que un hombre y no tiene ni que gestar, ni que parir, ni que cuidar, ¿vale? Y cuando digo cuidar, los hombres también tenemos que dar un paso adelante y decir, que yo también quiero cuidar, que es que yo también quiero estar ahí, ¿vale? No en competencia con la mujer, no es una competición, pero quiero estar ahí también, dame también mis permisos, dame mi tiempo con mi hijo y dame mis horas y lo voy a luchar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no lo luchamos pues porque como siempre lo ha hecho la mujer o como ya lo hace ella o como no sé qué, pues al final ellas se ven como en la obligación de tengo que elegir constantemente y como te decía al principio, cada elección conlleva una renuncia, ¿no? Y si elijo cuidar, pues dejo de trabajar y es que ostras, si estás cuidando, tío, mínimo cotizar, que sigas cotizando a la seguridad social, que es que me coge una excedencia, pero es que no voy a estar de vacaciones, que no me voy al Caribe, que estoy cuidando de mi hijo, ¿vale? Entonces, mira, pues como pues te vas a estar cotizando, vas a tener una pensión, vas a tener algo, y cuando quieras volver al trabajo, no te voy a decir, ¿dónde ha estado usted los últimos 12 meses? Bueno, criando, o sea, de vacaciones. No, he estado criando, he estado haciendo un trabajo que es durísimo y que es agotador. Porque esto es 24, 7, 365. Es agotador criar de un niño. Y los que somos padres hemos estado una tarde, 2, 3, 4, 5 entera, en un confinamiento, y dicen, madre de Dios, es que voy a tirar la basura 8 veces si hace falta. Porque es que dicen, no, me da algo aquí. ¿Entiendes? Es durísimo. Y no se valora, no se valora de ninguna manera. Entonces, a mí me sabe muy mal por las mujeres y entiendo que luchen muchísimo. Y tienen que seguir luchando, pero es que nosotros tendríamos que dar ese paso de, oye, que yo quiero estar ahí. Sobre lo que comentas de que somos diferentes y que nos preocupamos de cosas diferentes,
Es cierto, oye, el niño viene de la guardería, de la escuela infantil, está alimentado, parece que tiene energía, pues digo yo que habrá comido, pero ¿qué ha Y ya comido? sabe, y Yo ya qué sé. sabes tú qué ha comido y lo que ha comido, entonces, ¿por qué me voy a gastar yo ahí energía, no? Pues digo, pues no sé, pues es que lo veo bien, no sé. Al final es, para mí no es importante, igual que puede haber tardes, es que al final nos relacionamos diferente, los hombres y las mujeres, y en el juego también, ¿no? No seas tan bruto, no juegues a... Es que yo soy así, es que yo le tengo que dar eso a mi hijo porque me nace jugar así. Yo entiendo que a ti te apetezca jugar más calmado, tal y cual, que no quiero ahora caer en estereotipos porque hay mujeres que dicen, yo también soy muy bruta, estupendo, y hombres que dicen, yo soy muy calmado, pues estupendo también, no eres mejor ni peor, pero que normalmente suele pasar esto, que somos más brutos, que somos más bestias. Hay que tener cuidado, obviamente, que no te cargues al niño, pero es Y que te lo estas cosas validan, pasan. y te lo validan los niños. Porque el mío yo Claro, le te lo pongo así, piden. le cojo de una pierna, le pongo así y se guau, y está encantado. Entonces, y yo Y otra vez papá, otra vez papá, otra vez con el papá. pecho para arriba y digo, qué bien. Y ella te dice, a ver si, bueno, no voy a poner caras para que no parezca pero te dice que juegues más con más cuidado y Bueno, encima porque tú da te lo miedo, llevas claro, ahí da a lo miedo. personal y dices, no, porque se altera y dices, pues ya no juego contigo. Y te viene el niño a jugar y tú, déjame, que tu madre no me deja, no sé qué, ¿sabes? Y te viene a ti ese orgullo estúpido, ¿no? De hombre, porque Pues al que final es eso. que hay que gestionar muchas emociones, macho. Que somos diferentes. Y que también es verdad que a veces, yo qué sé, yo leí un libro un día una vez de paternidad y hablaba mucho de eso, ¿no? De que somos. De que yo podía estar con mi hijo al lado y estar una tarde entera casi sin hablar. Y que igual a ojos de una mujer o de la madre de los niños, pero es que habéis estado, veo que estáis, lleváis una hora juntos y no estáis hablando. Pero es que yo no necesito hablarle a mi hijo ni él necesita hablarme para saber que nos queremos. Estamos uno al lado del otro, que es que somos así nosotros, tío. Que yo entiendo que a ti igual te ha pasado más de una vez. Es que no me cuentas nada, ¿cómo te ha ido el trabajo? Y yo, pues es que no te tengo nada que contar, porque es que mi trabajo es rutinario. No, si no ha pasado nada, ¿para qué te voy a contar? Pero la mujer, por definición, y porque su cerebro es diferente, tiende a ser más comunicativa, más sociable, más no sé qué. Y también es verdad que probablemente nos han criado un poco así. Nosotros somos más de la ejecución y ellas más de relación. Yo qué sé, somos diferentes. Entonces, ¿por qué tenemos que invalidar todo lo que es? Tendemos a invalidar esas cosas, tenemos que relacionarnos más, tenemos que no sé qué, y se dan valores a cosas, más valor como al ser valiente, al ser, digamos que estamos ahí como, se lo decimos mucho a los niños, ¿no? A las niñas, no seas tan niña, no seas tan niña, no seas tan fifi, tan princesita, tan, no sé, tienes que ser valiente, fuerte, y es como tienes que ser más de esto. Y luego a nosotros nos dicen, tienes que ser más flojo, más tal, como vamos a intentar ser todos más iguales, pero es que no somos iguales. Si, yo lo que sí que digo, si nos oyen familias y están en ese punto de que la carga mental la lleva sobre todo mamá, que es lo que suele pasar, se Sí, preocupa de total. lo que come el niño, la ropa que va a llevar mañana, lo que no sé qué, tal, y nosotros estamos un poco ahí a lo que pillamos por el camino y a lo que nos dice ella que tenemos que hacer. Ahí creo que es importante que nosotros sí que demos un paso de, mira, cariño, como veo que esto para ti es importante, lo de la comida en la escuela infantil o algo así, yo me voy a encargar de eso, ¿vale? Yo me voy a encargar de lo de la comida en la escuela infantil y yo voy a saber lo que ha comido y cuando salga yo les voy a preguntar y tal y cual. O sea, que cojamos nosotros cositas también para que ellas no sientan que tienen que estar haciéndolo todo tal y cual. Oye, que la ropa siempre te la dejas y siempre no sé qué y has puesto la lavadora, pero se ha quedado 8 horas ahí. Ostras, pues si me he puesto una lavadora, yo me pongo la alarma en el móvil que me avise porque no me voy a acordar. De aquí una hora, Siri o Google, avísame de aquí una hora que la lavadora ha acabado. No, en serio, pero es que no es tan Sí, difícil, no, ¿sabes? coño, ¿por qué te crees que me río? No es tan difícil. Pues la pongo, avísame de aquí una hora y cuando me avise, ostras, la lavadora, que no me acordaba, pues voy, la saco, la meto en la secadora o la tiendo o lo que sea que hagáis en vuestra casa. Y oye, avísame de aquí 3 horas que mires a ver si se ha secado ya, ¿vale? Tranquila, cariño, que yo voy a encargar de la ropa hoy, o mañana, o pasado, o siempre, ¿sabes? Que cojamos, que hagamos, porque al final la casa es de los dos, y el niño también. Entonces, que demos ese paso de que no sienta ella que si no, no hacemos nada, ¿no? O que si no nos lo dice, no lo hacemos, porque es duro para una mujer decir, es que te lo tengo que decir todo, tío, es que estas cosas, es que tú también vives aquí, yo tengo una pareja, no tengo un hijo.
Entonces, ya, hijos ya tengo a No, los no míos. tengo dos. Claro, tengo. Eso que Tengo uno, lo no, leen en dos. la comunidad también, ¿no? Porque... Claro, pero es que yo las entiendo y ahí les doy la razón. Es que tienen Claro. razón. Entonces, ahí es cosa nuestra el decir, voy a hacer equipo contigo. Vamos a repartirnos las cosas de casa, ¿vale? Para que no sea aquello de. Que a mí me ha pasado, ¿eh? De la competición de dobla tú la ropa que yo la he puesto a lavar, no sé qué, no, pero yo he hecho no sé qué, no, pero yo hice esto, pero yo lo hice ayer. Y dices, es que estamos haciendo, estamos compitiendo a ver quién está más cansado o a ver quién ha hecho más en casa. Entonces, eso es muy absurdo. Entonces, mira, vamos a repartirnos porque veo que esto nos genera conflicto. Y un poco por lo que tú dices, si mamá está con lo de la ropa, con lo de la comida, con lo de no sé qué, con el niño que mañana tiene que no sé qué, que tiene que llevar no sé cuántos, y tú estás más libre. Cuando el niño viene a jugar contigo, tú estás más fresco. Y tú, pim, pim, pam, pam, el niño. Y la madre dice, no, cariño, ahora no puedo, que estoy pensando que no sé qué, que tengo que preparar, que para mañana, que no sé cuántos. Entonces, al final es, Claro. mamá es un rollo, porque solo hace cosas de casa. Y papá mola mogollón, que es muy divertido. Y ella también tiene derecho a ser divertida, a pasárselo bien con el peque. Entonces es, cariño, ahora ya no puedo, que tengo que doblar la ropa. Pero si quieres mamar, hasta libre. Si quieres mamar, Claro. hasta libre. Que es una frase que no solemos decir porque mamá nunca está libre. Pero imagínate que puedas decirle, mamá está en el sofá viendo la tele y está libre y si quieres vete con ella un rato a ver si quiere jugar. Que igual mamá dice que no, pero es que eso no pasa nunca. Y sin embargo nosotros Claro. sí. Solo soy yo el que Nosotros está en sí. el sofá. Sí, pues Ea. te, no te, sí, no, yo lo reconozco. De hecho, a ver, es que no me quiero pasar de tiempo. Yo no tengo problema, pero por ti, por respetar el tiempo que tan generosamente nos has dejado. Yo te quiero agradecer personalmente esto. O sea, personalmente, o sea, es que todos estos conflictos de los que tú estás hablando los he tenido con las mismas frases y los tengo, perdona, los tengo. Lo que pasa es que, bueno, digo los he tenido porque seguiré teniendo, ¿no? Pero. O sea, podríamos estar hablando horas, horas y horas de cosas que nos pasan. A donde voy es que, ¿por qué te agradezco yo? ¿Y por qué te decía cariñosamente lo de eras mi archienemigo? Porque al final me sacabas estas cosas, ¿no? Y es como, y te escuchaba, y escuchaba cosas que ponías por ahí, o tus posts, tal, y decía, joder, es que la está dando la razón. Y no es que le está dando la razón, es que somos así. Entonces, qué gusto, tío, que se pueda hablar. Y mira, yo solo tengo un propósito, ya te decía antes, digo, mira, yo el podcast lo tenía más parado que antes porque quería solo pues, cosas como estas. A mí me enriquece mucho esta charla y quiero dar esos mensajes de conciencia, ¿no? Entonces, de decir, joder, que se hablen las cosas, que se hablen, o sea, que no se tenga, porque igual que yo estoy diciendo aquí también abiertamente, oye, mira, me he sentido juzgado, me he sentido inútil, me he sentido torpe, me lo tomo a lo personal, ¿sabes? Que dices tú, joder, no te lo tomes a lo personal, que no va contigo, ¿no? Yo te digo mi realidad, me lo tomo a lo personal, entonces, a partir de ahí hay que corregir, ¿no? Si esto no se expresa o no ves que hay comunidades como la vuestra o amigos o lo que sea en los cuales tú puedas expresarlo y de repente ver, que tu mujer no está loca o que tú no estás loco, sino que es normal, es lo que le pasa a todo el mundo y que se pueda compartir, tío, y siempre poniendo como, haciendo de alusión a lo que has dicho antes, que lo tengo aquí apuntado, con el fin de que los peques dejen de ser ciudadanos de segunda. Y creo que aquí te cerraría esto porque creo que el mensaje de dejar que los peques sean ciudadanos de segunda es el mejor mensaje que podemos dar desde aquí. Así que, Armando, tío, me está dando pendiente. Vale, no te vas a saludar mi mujer. Porque ha ido a recoger al niño. Entonces, déjate el mensaje, siempre os dejo de decir lo que queráis para el final, para cerrar vosotros, que sois los protagonistas. Así que por mi parte ha sido un placer tenerte y si quieres dejar algún mensaje, el que quieras, aquí tienes tu ventana. Pues mira, yo siempre cierro las charlas que doy, siempre cierro, normalmente hablo cerca de 2 horas tranquilamente y cuando acabo digo, como creo que de aquí unos días no os acordaréis de la mayoría de lo que os digo, quedaos con esto porque creo que os puede ayudar. Intentar siempre que sea posible y en la medida de lo posible, que las personas que estén cerca de vosotros o con las que habléis o con las que os relacionéis se vayan de vuestro lado siendo un poquito mejores y transmitírselo a vuestros hijos.
Y cuando no sepáis muy bien para dónde tirar, haceos estas dos preguntas. ¿Qué mundo estoy dejando a mis hijos y qué hijos estoy dejando a este mundo? Y con eso creo que como brújula, si hay días que no sabes muy bien para dónde tirar, te haces esas dos preguntas y buscando las respuestas, yo creo que consigues ser mejor persona y que tus hijos lo sean también. Nada más que decir. Armando, te pondré todos los enlaces, por supuesto, aquí debajo. Y para quien te pueda querer contactar, quien pueda querer conocer vuestra comunidad, quien pueda conocer de tus libros, o sea, hay muchísimo donde trabajar. Y te agradezco infinitamente que me hayas dedicado este ratito, porque para el primero que aprendo soy yo. Y que todo el que pueda coja lo que quiera o lo que pueda o lo que le apetezca. Armando Bastida. Muchas gracias, Raúl. Gracias, tío. Gracias. A ti. Un abrazo.